Yo estoy bien, bien, me duele la espalda. Bueno, y me duele la mano. No se ve. Ah, sí, se ve aún. ¿Ves que está un poquito roja? Porque hice el vídeo de lo de la velada, que me encabrité. A ver, os pongo en situación, ¿vale? Ibai puso un tuit que decía que iba a hacer la velada esta del año, ¿no? Y entonces yo contesté en plan que yo, por mí, guay, ¿no? Que yo podía participar. Y hubo mucha repercusión en el tuit, o sea, no me lo esperaba. Contestó un mogollón de gente. Me vine arriba y dije, pues voy a hacer un vídeo. Tuve la idea, escribí al señor de todo Jingles para que me hiciera la voz en off. Se lo dije por la noche y me dijo, vale, mañana por la mañana lo tienes. Y al día siguiente por la mañana grabé y lo edité y lo subí. Luego, pues en cuanto terminé, a mediodía, por la tarde, no me acuerdo ahora. Está en Twitter petándolo el vídeo. No, no me lo esperaba, pero está ahí a tope. ¿Pero en serio le pegaste? Joder, si le pegué en serio. Es que si no le pegaba en serio, ahora lo veréis, porque igual no sabéis de qué hablo. Pero si no le pegaba en serio, es que se veía muy falso. Os lo voy a poner, venga, va, os lo voy a poner. Si lo tengo aquí. De poder participar, ¿con quién te gustaría pelear? Depende de si es de buen rollo o de mal rollo. Yo entiendo que quieren una velada de buen rollo. Y eso me parece lógico y creo que el ambiente tiene que ser positivo. Entonces, de ser de buen rollo, me da igual con quién me pusieran. Hostia, molaría mucho con Jagger, aunque ya lo hizo el año pasado, pero me fliparía. Le voy a dar. Venga, 3, 2, 1. Vive en un búnker bajo el suelo de la ciudad más peligrosa del mundo, Badalona. Pero el verdadero peligro es él. El año pasado conocisteis el poder del brócoli. Este año conoceréis el poder de todas las verduras. Este año conocerás a Chico Moreno, el destructor vegano. Comparte este vídeo mencionando a Ibai Llanos y consigamos una velada épica. Es Creed 7, dice. Obviamente el vídeo es de coña, o sea, no soy un flipado a este nivel, ¿vale? El vídeo está hecho con cierta guasa, ¿no? Pero oye, si sale, yo encantado. Obviamente no voy a obsesionar ni me voy a enfadar si no sale. Lo entiendo que igual buscan a gente con más seguidores o no lo sé, no lo sé, porque en la velada anterior había uno de ellos que tampoco tenía tanta repercusión. Lo dicho, si sale, hostia, pues me haría mucha ilusión, obviamente. Pero si no sale, pues tampoco me voy a obsesionar. Ahora bien, me apetecía hacer el vídeo y creo que está simpático. Joder, entre toda la gente que dijo sí, a mí me molaría, no sé qué y tal, creo que hacer un vídeo pues le da un plus, ¿no? Obviamente, pues eso, entiendo que yo tengo pues un público más pequeñito, pero muy entregado, ¿eh? Muy entregado, porque le estáis dando muchísima caña al vídeo en Twitter, o sea, lo estáis moviendo mogollón. De hecho, me escribió una chica que está ahí en el equipo de Ibai, de Koi, esta movida que han hecho, en plan, ya está, ya lo hemos visto, dejando ya tranquilos, porque les estamos petando las menciones. Así que se han enterado, entonces, eso bien. ¿Vale? Bien, voy a leeros un poquito. Es que mirad la mano, hermano. Sí, la tengo un poco jodida. Es eso, lo que os decía. Ya no se ve, pero aquí un poquito, porque me jodí un poquito el tendón. No sé si se os ha pasado alguna vez. Esto es común cuando, bueno, común. Común si haces el cabra un poco. Pero de dar golpes, si la gente que boxee y tal lo sabrá, que se te puede fastidiar el tendón y hay posibilidades de que se te quede pegada la piel al tendón. No pasa nada, ¿no? Se mueve la piel pegada al tendón. Pero a mí me da miedo porque podía pasar. Entonces he estado estos días haciéndome así, porque ahora mismo al mover el dedo, el tendón está como rugoso, ¿vale? O sea, tú aquí haces así y esto no es rugoso, se mueve con fluidez. Pero aquí está rugoso, es como tocar un globo, ¿sabes? Un globo que lo tocas y hace como esa sensación asquerosa. Pues es un poco eso, notas la piel pasando por encima del tendón como con dificultad. Pero bueno, ya está mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Me vine arriba, pero no pasa nada, quedó bien el vídeo. Te veo dispuesto a aniquilar. A ver, de buen rollo, pero joder, yo creo que se puede hacer algo chulo y que habría que dar show, claro, obviamente. Pues coño, ya he empezado demostrándolo, que se puede hacer algo guay. Si saliese, que me parece muy complicado, o sea, lo normal es que no salga, pero si saliese, molaría hacer pues vídeos del entrenamiento, así como muy peliculeros, ¿no? No sé, un poco el proceso, estaría guay. Bueno, veremos qué pasa. Dadle calor, vosotros también. Si hace directos y vais y le decís, oye, tenéis que meter a Chico. Irías a boxear, qué grande, hombre, claro, si sale, yo me pongo a hacer lo que sea. Me voy aquí a un gimnasio y que me entrenen. Yo creo que acabarás yendo por el tema de que tu físico llama demasiada atención porque estás mamadísimo. No sé, no sé, yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil. Pero me apetecía. Mira, es que pasa una cosa. Llevo muchos años en YouTube, ¿vale? Llevo, joder, desde 2006 subiendo vídeos de forma periódica. Primero en un canal y luego pasé al canal que tengo ahora. Son muchos años. Entonces, cuando eres adolescente eres como más impulsivo.
se subía contenido de lo que fuera. Y hacía ya tiempo que yo como que no me estaba permitiendo ser impulsivo, estaba como haciendo las cosas de forma más controlada. Y cuando vi lo de la velada, yo qué sé, me hizo como ilusión, porque a mí siempre me ha gustado el rollo de deportes de contacto y tal, aunque hace muchos años que no hago nada, fue más de niño, cuando iba al colegio. Pero me vino como el gusanillo y dije, venga, va, voy a grabar el vídeo, que me hace gracia. Y fue como un poco retomar las sensaciones de cuando era adolescente y empezaba a subir vídeos, que subía cualquier cosa porque me apetecía y algunas cosas quedaban bien, otras no. Pero tenía frescura, ¿no? Porque decías, bueno, pues, lo has pensado en un momento, lo has grabado y lo has subido y ya está, y no le has dado más vueltas. Me ha gustado hacerlo, ya os digo, seguramente pues no pase nada, igual ni lo ven, o sea, igual Ibai ni lo ve, pues bueno, no pasa nada. Si lo ve me haría gracia que lo comentara, también te digo, aunque no fuese, me haría gracia que lo comentara. Y en esas estoy, que ya solo por haberlo hecho estoy contento. Además la recepción que ha habido en Twitter pues me ha hecho ilusión. ¿Quién habla en el vídeo? Habla... La cuenta de Twitter es todo jingles. Él es la voz de IKEA. La voz de IKEA que escuchas cuando estás en IKEA. Todo jingles en Twitter, que es un tipo que tiene un vozarrón de la hostia y él se dedica pues a narrar anuncios sobre todo. Y él pone voz también en mi peli, en Natalie Net, que la tenéis en Filmin y Amazon Prime, por cierto. Pone voz a uno de los personajes en Natalie. Y bueno, le dije, oye, ¿te molaría hacer esto? No tengo un duro, pero bueno, sí, es en plan por las risas. Y me dijo, ven, claro. Y se lo mandé por la noche y por la mañana ya me lo había mandado. Tres versiones distintas del audio. Yo pensaba que eran efectos especiales bien hechos. No, o sea... Le di a la pared, ¿verdad? Le di a la pared y había que descocharla. ¿Qué experiencia tienes en deportes de contacto? Pues cuando era un chavalillo, cuando iba al colegio, hice bastantes cosas. Hice taekwondo, taijitsu, kickboxing, full contact, karate, kyokushinkai. Hice cositas, pero nunca llegué a desarrollarlo. O sea, iba, me borraba, era en plan, me gusta, porque me gusta, pero nunca he sido un experto en nada. Simplemente, pues bueno, algo que me hacía gracia, me gustaba hacer porque era deporte, era un tipo de deporte que me llamaba la atención. Lo que va a ser complicado encontrar a alguien de peso parecido. No. No peso mucho porque no soy muy alto. Tengo una estatura muy estándar. O sea, yo mido 1,73. Quiero decir, no soy un tío enorme. Soy un tío como muy normal. Cuando voy en metro, tengo una estatura muy normal. Estoy como a la altura de todo el mundo. Entonces, no es tan difícil. Porque peso 80. Jagger pesaba más. No es tan complicado. Con esa excusa ya no me pueden venir. No es tan complicado. Eres nuestro Iván Drago. No. Yo soy el pequeño. No, yo Iván Drago no. Iván Drago es muy grande. Ojalá Ibai lo vea y vayas. Les revientas a todos. Pero de buen rollo. De buen rollo. Que no quiero tampoco... O sea, que entiendo que tiene que esto es un evento festivo. O sea, tampoco está guay hacer el show, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa al final que es una exhibición. Tampoco vas ahí a destruir a nadie. Si sale, yo me comprometo a hacer vídeos muy chulos del entreno. ¿Cuánto pesabas antes de empezar con el tema de la musculación? Es que, claro, antes de empezar, ¿cuándo es? Porque yo siempre he estado haciendo ejercicio de alguna u otra forma. Te puedo decir cuánto es lo mínimo que he pesado siendo ya un ser adulto. O sea, bueno, adulto. En el instituto no era adulto realmente. Pero he llegado a pesar poquito, ¿eh? He llegado a pesar menos de 60 kilos y ahora peso 80. ¿Esto qué? Esto es publi, tengo que poner lo que se vea. No se ve un carajo aquí. A ver, aquí se ve Eni no, es Pleni. Necesito algo más alto. Tiene que verse Pleni, no Eni. Vaya mierda. Bueno, pues es igual, os hacéis a la idea. Ah, mira, aquí, más o menos. Se ve un poco regular, pero bueno. Pleni Shake, todo lo que necesitas en un día. Bueno, un día no, en una comida. Tenéis enlaces en la descripción si estáis viendo el vídeo en YouTube.